Se me cayó. Can you see the stream now, right? ahí enferma en cama. Okay, thank you. Hey, Chris. Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Whew. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Power. Más o menos estoy en cama. ¿Qué pasa? Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything at the risk of their own lives, but no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here. The power of the doors in the hall with this. Now go.
But... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Demasiado frío. Me rayes de poneres, por favor. Hey, thank you for the sub. I really appreciate it. Streamlabs doesn't work. But thank you very much for the sub. Really appreciate it. Muchas gracias por el sub. No sé por qué Streamlabs no... Me ha troleado todos estos días. A ver, veamos a ver. Si se hago restart. No, no pasa nada. Pero no me han salido los alerts de hace varios días, no tengo idea por qué. Probablemente tendría que colocar el link de nuevo. Muchas gracias. Te dé un alert. Lo más chistoso es que se ven los alerts de los follows, pero no se ven los demás. Hey Chrisman, thank you. Hola Killer, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vida? Gracias chicos. Les debo un alert. Yo quiero café. Un cappuccino. Un mocachino. I love that emote. Me gusta ese emote de zombie. Bonito. Gracias. Oh, te ven. Todos corriendo. Nunca lo vio. Wow, pienso que estuvimos casi todo el rato en el stand de Twitch. Casi la mayor parte del tiempo. El último día es donde más estuvimos, de hecho. Hicimos hasta el stream y todo.
Uy, rayos. ¿La Expo Game o ya fue? Sí, yo fui una vez en ese evento. Es una run de Resident. Ah, sí. No, me bajó la presión y donde me bajó la presión me empieza a dar todos los males, dolor de estómago, me empezó a gripar. Así como me empieza a dar todos los males, pero el otro día debería estar mejor. Así que ahora estoy en... What? Ah. No, no estoy resfriada. Estoy decaída, me da todos los males. Me lo impido. Help me. Savage. Sí, de hecho estoy jugando mi juego favorito, el 2. Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed. Sí, no sé por qué no me funciona la alerta por otro día. I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course, but before I forget, here's a radio. Se bloqueó todo el host. That way we can keep in touch. Lo único que no se ha bloqueado el follow, vale. Mi URL. Rayos, este tipo. ¿Cómo corren? Me pinga su URL. No sabemos, yo estoy esperando todavía el remake del 2. Bueno, yo creo que todos estamos haciendo exactamente lo mismo, pero Capcom siendo Capcom.
rayos. Casi me cago. La U tendrá su estadio. El santuario Santa Teresa de los Andes ya no va a estar a medio camino. La gente no votará por Piñera. Ahí va a ser cuando nosotros tengamos el Resident Evil 2 Remake. La verdad que acá no hay sombra. Sí, contrataron a la gente del proyecto. Lo malo es que no vamos a tener las voces originales de Leon y Claire, por lo que mencionaron hace un tiempo. La pija. No, 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 no. Oh, what? What? Dila. What? 700 viewers. Oh, Dila, por la grita. Me mataste. Muchas gracias. Coche, tu madre, hay un emote de macha. Rayos, bienvenidos. Uso EasyCap, pero me compré una mucho mejor que va a llegar como en un mes más. Uy, casi me he olvidado. No, 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 sí estoy bien, todo bien. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Coche tu madre, lo emote. Me mataron. Perdón si me escucho un poco mal, estoy enferma en cama, jugando. Estoy pal pico. Pero ahí estamos. No, no juego eso. Oh, uff. Oh, weón, bebía tú, la necesito esa weá. Oh, weón, necesito ese modo de la bebía tú, la concha de tu madre. Lo necesito en mi vida. La tula. Boca ancha. Sabor pomelo suave. Sí, soy speedrunner. Ahora estoy intentando
terminar una run solo cuchillo. Se apuró. ¡Oh! Me cagó. Creo que podría haber pasado, pero me demoré mucho. Me animó. Juego el juego rapidito. Mi favorito es este, el 2, pero la versión de GameCube, la versión de 64 está muy mal hecho, mal calibrado, raro el control y todo, pero utilizo un adaptador. Voy a dejar... Voy a dejar el encendedor, después lo tomamos en otra ocasión. Creo que tengo como más de 20 por ahí. Más de 20 récords generalmente en las versiones de GameCube. Ahora tengo algunos en Nintendo 64. Tengo uno en Clera, en Hyper Zen. Disculpen, uno en Leona. Solo cuchillo y segundo lugar en Leona Any Percent. Y ahora estoy intentando terminar una run solo cuchillo en Clera, pero es un poquitito más complejo que Leona. Más leakers, más enemigos. Entre que tengo que si yo me alejo mucho estando con Cherry, tengo que esperarla, entonces como... Es como entre ser la niñera y más encima tener una cantidad de líquido exagerado en el juego, es como un poco estresante. Oh, cuando grande quiero ser como I'm tú. Sorry. I thought you were another one of those zombies. Sí. Sí, creo que el mayor logro que he tenido en mi vida ha sido matar a todos los némesis con cuchillo. No, don't bother telling. Y todas esas peleas, sin guardado ni nada, tuve una hora y media, más o menos una hora 29:51, si mal no recuerdo, lo tengo en mi canal. Ese ha sido como el logro más grande que he tenido, lo bien sufrido. Estuve casi un año intentando mejorar esa cuestión. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. He hecho solo cuchillo en el 3, en este y en el remake, en el de GameCube. Cuchillo mantequillero. Either by putting a bullet through her brain or by decapitating her completely. Muchas gracias, Polo Folos. To think that taxidermy used to be my hobby, but no longer. Please, I'd really like to be alone now. Ayer había terminado una run, pero Twitch andaba como el hoyo ayer y me grabó la run desde que entré al RPD. Y la idea es que tú hagas un recording desde el inicio, o sea, desde el menú del juego hasta el tiempo final que se muestra después de los créditos. ¿Cagué nomás? Así que estoy intentando terminarlo hoy día. Pero... ¡Ay, este control, Dios mío! No, no lo quiero aprender. Gracias. ¿En serio? Algo hacen speedrun de fuera, hacen speedrun. Leon, come in. I found the girl, and I cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? ¿O lo hacen de hueveo? Sherry.
Yo creo que lo hacen de hueveo, porque creo que alguien me había dicho que están haciendo como un speedrun supuestamente, como que se fueron hasta... dejaron el juego hasta ahí corriendo y toda la cuestión. No, no son nacionales, son mundiales. No hay como leaderboard por país, es un leaderboard a nivel mundial. Ah, de hueveo. But there's something out there. I don't know what it is. De hecho somos muy poquitos en Resident Evil a nivel de Chile. Activos somos solo como tres y con suerte antes éramos más, pero por cosas personales o quizás ya no han querido más seguir. Ya no estaban los que estábamos antes, hace unos años atrás. Al menos lo intentaron. The Dark Souls no es mi tipo de juego, la verdad. Generalmente me enfoco en solo la saga de Resident Evil, de los clásicos. Hubo un tiempo en que hice hasta el Code Verónica, pero por asunto de que trabajo y tengo menos tiempo que antes, solo hago speedrun del 2 y del 3, hasta nuevo aviso. Y el Code Verónica es muy largo. Por esa razón no lo pude continuar mejorando. Son como casi 2 horas. Dark Souls. Del cero alguna vez lo hice, pero creo que probablemente después que quiera mejorar algunos tiempos en este juego y en el 3 probablemente quiera intentar del zero. Igual el zero es medio difícil. Ese sí que es difícil. Manejar dos personajes a la vez. Sí, del Outbreak también hago speedrun online. Tenemos una comunidad latinoamericana de speedrunners. O sea, de habla hispana. Que es speedrun español. Tenemos a varios acá. O sea, a nivel de Resident Evil somos pocos, pero a nivel así de speedrunner en Chile, de juego en general, somos harto. De hecho, todos los años hacemos una maratón. Tipo, es GDQ, pero sin donaciones ni nada de eso. Sino que es una cuestión súper relajada. Como una junta de amigos, versión speedrun. Un spin-off, sí. What's up, Siga? ¡Claro! Con diversión permitida. La saga de Mega Man en general, hay muchos de también de la saga Donkey Kong Country Returns. El Donkey 1, el 2, el 3. Algunos de Wii también. Wii U, el Tropical Freeze. Tenemos acá un World Record Holder en Super de algunos algunas categorías Super Mario World. Calco. ¿Quién más? Tenemos también el juego meme. Algunos que son como que nadie conoce, pero tienen algunos récords. No, pero hay de todo. De Kirby también, hay varios de Kirby. De RPG hay dos. Hay dos que juegan así, pero van bien largas. Juegos meme especial.
Pero hay hartos. Hubo un tiempo en que cuando Undertale estaba más... Concho tu madre. En que... ¡Ay, weón! ¡Ay! Hubo un tiempo en que... En cuando Undertale era como bien masivo, habían varios runners de Undertale también. ¡Ay, weón, qué lento! Pacifista y genocida, pero genocida me acuerdo yo que hacía más porque era como el más corto. Ay, Sherry, please. De Silent Hill no. Nadie, de hecho yo antes quería hacer del Silent Hill 4 hasta que supe que el RNG es asqueroso. Yo dije, ya me basta con el Resident 3 en RNG para andar tratando otro juego que es 50% suerte, 50% skills. Dije, no, gracias. Pero quería alguna vez intentar del 4. Sí, hay uno creo que hace del Final Fantasy 6, si mal no recuerdo. Speedrunner Idol. Hay poco de... Ah, bueno, hay uno que... Hay varios que hacen de Super Mario RPG también, acá. Un juego bonito. En Iversen lo hacen. ¡Oli! Oh, el Silent Hill 1 también es tentador, pero... Dicen que el más difícil de aprender. Dice... A ver, por lo que a mí me han dicho, el más fácil de aprender... Espérenme. El más fácil de aprender es el 3, el más difícil es el 1. El 1 es como muy enredado. Aprenderte de memoria el... los mapas. Especialmente la parte de la alcantarilla en el Silent Hill 1. Es súper confuso. Yo juego en GameCube, generalmente. Es el control que más me acomoda. Y ahora juego en 64. Lo juego con un adaptador de GameCube a 64, pero esta versión es asquerosa, no la jueguen. Es la versión más lenta y más mala de Resident 2, pero igual le tengo cariño. Fue la primera vez que conocí el juego, por eso corro este juego. Porque si no, estaría jugándolo por mero vaso aquí, porque esta versión es horrible. Sí, aparte que... Sí, el más lineal, el más sencillo de aprender en todo sentido, es corto también. Agarre la llave, pues mi hija. Gracias. Sí, el uno era súper difícil. A mí me costó tanto pasármelo, por favor no me pegues. El líquido. Ay, pensé que lo iba a alcanzar a esquivar. No le importa. Al menos no me saltó. ¿No te aceptaron la run del 2? ¿Por qué? ¡Uy, rayos! ¿Cómo se apuró ese? ¡No, me cagó! El espero más easy es que... No es que... No existe así como decir... ¡Oh, es... rayos! ¡Oh, me... Dios mío, eso fue pero... Súper inesperado, pero ya ni modo. Corrieron todos hacia mí. No esperé que iban a correr todos hacia mí. Me cagaron feo. Pero ya no importa, cosas que pasan.
como digo, como como dije antes, speedrun easy, no sé si existen, porque prácticamente al hacer un speedrun ya estás haciendo algo como un reto. Y yo me quiero ver si hay AGBQ. ¡Yeah! Una hora y media, eso hice ayer. Creo que puedo hacerlo mejor. Rayos. Agárralo, hijo, agárralo, hijo, agárralo, 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 agárralo. Oh. Yeah, he is. Ay, pero déjame pasar, mierda. ¡Mamá! ¡Hey, killer! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Pero! ¡Agárralo! Gracias. ¡Uf! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Qué mal! Juré haberlo... ¡Oh! Pero... Bueno, eso fue totalmente inesperado. Dios mío, ese Red Hallway salió horrible. Lo había esquivado y se me quedó trabado. ¡Ah! El control de mierda. Me cuesta tanto hacer diagonal en esta versión. No, 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 no. Gracias. Lo había hecho. Y me quedé trabada en la pared. Gracias. Yo mañana trabajo. ¡Oh, conche! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! He sufrido esto, Dios mío. Ayuda. Gracias. Esperemos salga bien la pelea con el Gembrio. Me cuesta tanto hacer pelea en esta versión. Joder, ese Vicker. Bueno, me toca turno de tarde al menos. Oh, ese Vicker nunca lo he podido esquivar. Tomaba mucho daño, tengo que cuidarme mucho ahí para la pelea final. Cuchillo, depende de la categoría. Pero la otra vez hice una hora y media. Podría ser mejor. Como dije, tengo muchos problemas con esta versión. Es difícil. Tata William.
Sigue con el Tata William. Sí, la más larga siempre es Nightfall o Long Percent se llama. Que es la, en el fondo, la categoría más larga. Por asunto de que estás peleando con el arma más mala del juego, por así decirlo. Rayos. Déjenme pasar, Iker, por favor. Ninguno ha querido soltarme. Al menos me salvé con el de la parte del puzzle. No sé si me alcanza la gil para esta pelea, pero bueno. Yo creo que sí, pero la idea es guardarla. Dale, Claire, cuídate. La idea es no tener daño en el Gienry y en el G2. Aquí me puede pasar cualquier cosa, me puedo morir o puede que no. Ahí todo depende que el juego me coopere un poco, que el Gienry no respawnee a cada rato esos bichitos chicos y que no me deje estancada como me dejó en la run anterior. En la run anterior me dejó estancada. Me dejó en una pared y no podía salir de ella. Y fue horrible. I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? ¡Ay, pene! A ver, ¿qué podemos hacer acá? Algo tengo que pensar, no sé. Que igual son pocas hierbas que tengo por todo el daño. ¡Oh, el Galerians! Dino Crisis también. El 2 es mejor para speedrun, sí. Es que el 1 es mucho, es como puzzles sobre puzzles. Es súper largo el juego. El 2 es como... Corre y dispara. Y los puzzles son súper sencillos. En cambio los del 1 a mí al menos me costaron harto. You've made it this far. Not bad, girl. I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Duke. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. Lindbergh is the genius behind it. Oh, weón, el... No, para mí el tren no existe. Dino Crisis 3 no... Para mí no existe. Es una mierda esa, weón. Sí, la regla del speedrunner de Dino Crisis. El tren no existe. El tren nunca existió. The monster that's been tearing my heart is yet another product of the G-Virus. Ultimate Bio. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. Recién él que le encuentra mejor drama o trama. Si, o sea, si hablamos de drama, el con Verónica, el con igual el 2.
Igual tiene lo suyo. Es que el 3 me gusta harto, pero la historia era como bien simple, o sea, un Tyrant que te perseguía, que venía de Umbrella para destruir a todos los que tenía, que tuvieron que ver con el incidente del Resident 1. Escaparte de la ciudad, te encuentras traidores, intentas salvar gente, no alcanzas a salvar gente y eso es todo. Pero el cariño que uno le tiene al 3 por el enemigo, porque todo cuando decimos Resident Evil 3, ay, este weón que me perseguía en todas partes y me daba miedo. Ay, el ácido me ha cagado, pero... Uy, que tenía mal orangí con el ácido, Dios mío. Bien. He tenido harta mal... Tuve harta mala suerte con el ácido. Generalmente no lo bota muy seguido, pero lo botó bien seguido. Al menos esa pelea salió bastante bien, entre comillas, porque igual los bichos me cagaron harto. ¿Pero a qué te refieres con ser bien recibido? Mira, no es algo de... A ver, ser speedrunner de un juego que tú quieras jugar no tiene nada que ver con ser bien recibido o no. La idea es que tú cuando corras un juego es que corras el juego que más te inspira a mejorar o el que más te ha gustado en toda la vida. Porque a mí, mi favorito toda la vida siempre ha sido Resident Evil 2, la saga en general. Pero nunca yo pensé en que seré bien recibida por este juego, no. Tú tienes que pensar solamente en algo propio tuyo. Es algo de cariño que le tengas al juego y que quieras mejorar. Si cumples con eso y si tú sientes eso, es más que suficiente. No tiene nada que ver con que te reciban bien o no. Todos te vamos a recibir... Si quieres entrar a la comunidad, todos te van a recibir súper bien. De hecho, hay varios que hacen juegos speedrun de juegos súper poco conocidos. Y nadie le dice, oye, ¿qué onda este juego? No, nada que ver. Así que solamente piensa en un juego que siempre has querido correr y eso es suficiente. No, del 4 no. El 4 me gusta mucho, pero no es mi tipo de... No sé mucho de ese tipo de gameplay. Me encanta el 4, pero no me acostumbro mucho a la cámara del Resident 4. Estoy más acostumbrada a la cámara clásica.
Si no, hace mucho tiempo que... Hace mucho tiempo que habría intentado el Resident Evil 4. Me gusta mucho el juego, o sea, jugarlo... Si tengo la oportunidad de jugarlo... Siempre le digo, tengo la versión de Wii yo. Quiero conseguirme la de GameCube. No, no, si el Resident 4 igual tiene lo suyo. De hecho, tiene glitches súper divertidos. Sí, claro, la cámara isométrica. Esa es la cámara que me acomoda, pero el Resident 4 sí me incomoda mucho. Tiene harto glitch el 4. Algunos súper fáciles de hacer y hay otros que son un poquito más elaborados, pero en general los glitches son súper más o menos sencillos de hacer, si te lo explican bien. Solo hay uno que yo considero que cuesta mucho. Oh, pensé que iba a pasar bien. No creo que algún día intente uno al 4. De hecho, es el glitch más difícil del Resident 4, el de Salazar, la última pelea. Que el glitch consiste que te pone una esquina específica, hace el glitch de la Striker para que corran más rápido. Bajes y justo haya como una especie de camino como invisible, y el camino invisible te lleva directamente a la puerta de la salida de la pelea. Y si tú te vuelves a entrar a la puerta, te aparece la ¿cómo se llama? la plata que te consigue. Y no es necesario matar a Salazar, pero es súper difícil de hacer, es como súper específico. A mí siempre me ha gustado harto la versión de Wii, lo encontraba divertido. Esta es la pelea más crítica que tengo yo, la del cocodrilo. Si le pego mal al cocodrilo, muero del tiro. Another spy sent by Umbrella, right? Let me guess. You're sí. Steal my husband's sí, we're virus, control. Aren't you? You are delicious, I'll give you that. Husband? Then you must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the police station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction is none other than my own husband. So those rats were the carriers of the virus? As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But... And that's not even the entire story. Every G-virus bioweapon, including William,
has the ability to influence things into other life forms. Igual ahora subió un poco más la temperatura. En la tarde ya no hace tanto frío. What are you trying to Pero en la mañana y en la noche, cágate. Menos mal que esta semana me toca trabajar de tarde. Excepto el viernes. Ya después fin de semana descanso y el otro la otra semana me toca de mañana. Y trabajar el fin de semana. It's Sherry. You go Aquí tengo that way. Que gelearme 100% porque si el cocodrilo me pega tres veces, caí. Debería haber cambiado el amarillo, pero no. Esperemos que salga bien porque creo que es una de las peleas que más me asusta de esto. Hola Dylan, muchas gracias por el juego. ¿Cómo has estado? Esta parte, disculpen si no leo a nadie porque me puedo morir. O sea, muchas cosas malas pueden pasar. Me cuesta mucho, más encima con este control. O sea, el control está bien, el problema es que está mal calibrado el juego en sí. Es un port mal hecho, pero bueno, nada que hacer. Si lo hice ayer, de más que puedo lograrlo algún día. Sherry. Ya, veamos, se resulta. Rayos. Dios mío, ¿dónde apuntó Claire? Dios mío, ¿dónde estaba apuntando Claire? Conche su madre, weón, me cago. Ahora a cuidar la. A cuidar todas las hierbas, toda la mierda. My stomach. My stomach. It hurts. Don't worry. You'll be fine. Come on. Let's go. Estoy súper mal de heals, la verdad. Así que en el G2, cero damage. Y ahí lo hacemos. Es una categoría que quiero hacer. La cherry. Y hago mujer. Párate. Bueno, ahora recuerdo por qué odio tanto jugar con Claire. Tengo que ir a buscar una hierba del fondo, creo que con esa la puedo hacer.
pueblo. No. Voy a buscar una hierba verde que hay ahí, donde hay unos zombies. Ahí por último tener algo decente. Si es que no pasa nada malo, claro. Porque poco puede pasar. Rayos. ¿Dónde estaba yendo esa Cherry, Dios mío? Cherry, dame tu spray. No lo había tomado. Veamos si podemos tomar la hierba del fondo. No la de acá, sino que un poco más. La siguiente pasillo, porque acá solamente hay como un zapper, si no mal no recuerdo, o una con Claire. Y con Leon era la escopeta. Bien. Vamos a ver si podemos. Ya está lleno. Rayos. Vamos a esperar por aquí. Eso fue bien fallido, pero no importa. A ver. Uf. Pero bueno, al menos tenemos para completar la hierba roja. ¡Ay, Cherry! ¿Dónde estaba? Aquí al G2 lo voy a tratar solamente de esquivar. Recibe una cierta cantidad de golpes y ya después de eso el G2 empieza como a sangrar. Saga de Resident Evil. Antes hacía transmisiones de Diablo 3, pero los dejé, así que solamente me enfoco a hacer speedrun y mejorar cada día. Hola Julián, esto va a ser horrible. Julián,
¿A los cuántos cuchillazos Birkin empezaba a sangrar para andarlo esquivando a cada rato? Hang in there, Sherry. Hey, Nava Wong. Porque tengo muy pocas heals, Julian. No, StarCraft no, solamente fue para esa ocasión nomás. Diez, vale. Y de ahí empieza... ok. Dale 11, ok. No sé si le di los 11 cuchillazos ya. Qué feo. Rango de Claire asqueroso. Ahí sí. Ya.
No sé, Julián, no creo que pueda con esta Hills. Quizá. Sherry. Es que me quedan un spray nomás, me dañó, debo estar como en 150 o 140. Y el problema es que el modisc. Sí, sigo con la shitty version. Keep it. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone, but now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry, rest here for a bit. I'll be right back as soon as I found the antidote for you. El mejor cuchillo de la saga es el del Col Verónica. Es como una metralleta, así, me con Verónica. Igual estos días voy a seguir con Clara solo cuchillo. Esta no va a ser la última vez. Quiero seguirlo mejorando porque igual ahora no estoy muy conforme con lo que me pasó del G2. Que no alcancé a manipularlo bien. No. Con el puro tubo. Sería chistoso, pero tengo entendido que se rompen. Creo que se rompen. Algunos ítems cuerpo a cuerpo en los Silent Hill se rompen. No recuerdo cómo era en el Silent Hill 1, pero. Bueno, hay algunos que me acuerdo que se rompen. ¿Acaso Mari? Sí, es verdad. Muy bien. Quizás sí.
Pensé que me agarraban. William, I'll never forgive you for that. Wait! I've just prepared a sample of the G-Virus. Hamplugs! And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't. What? William. Oh, señor. William, you're alive. Alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote. Hey, Phyllis! Right here. ¿Cómo estás? How are you? Oh, qué demorosos. Save my daughter. And tell her I'm sorry. En tres, aproximadamente tres zonas hay menos enemigos que la versión americana y los textos. Los textos siempre son lo más importante, especialmente los Resident Evil, porque si, por ejemplo, si lo jugara en inglés o en español, la cantidad de veces que tengo que saltarme el texto es mucho más largo que si lo hago en la versión japonesa. La versión japonesa se acorta todo el texto. Entonces mucho más rápido hacer el skip. En cambio, si lo jugara, por ejemplo, en español, sería, pero eterno el texto. Trying to get around this category. Leon, we made it. Es que me pasó algo. El tiempo no quedó válido porque Twitch, como andaba mal, apareció la pelea desde el inicio del RPD. No me contó el inicio del juego, entonces literalmente la run queda inválida. Entonces la run de ayer no sirvió, fue como fail así. I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. No sé, Julián, cómo lo voy a hacer para la parte de solo la parte del modo disc. Sí, eso es para la próxima, cínico, porque ahora estoy cagado, no puedo hacerlo. Hola, Jaime. Ahí estamos intentando terminar otra run. Estoy un poco urgida porque la cantidad de heals que tengo en este momento son súper pocas.
No, no es mi estilo de juego. Realmente me enfoco solo a la saga Resident Evil clásica, en GameCube y en 64. No estoy interesada en otros juegos por ahora. Pero ¿por qué tan rápido en esta versión, Dios mío? No veo nada. Pésimo. No sé la verdad cuándo eres de ciego. No, yo no creo que lo pueda lograr, la verdad. Tengo muy poca hierba. Jodida. Absolutamente jodida. Aparte que acá el G4 trolea más a Claire, así que creo que probablemente no. Hoy día no tendremos la. No sé. Todo depende que el G4 se porte bien. Intenta alcanzar alguna hierba más. No, está muy alto. Sabían. Encima corrieron todos, Dios mío. Los nuevos, sí, pero no les tengo tanto cariño como les tengo a estos reyes. Sí, porque me mordieron los zombies que no tenían ropa. Se depende porque ayer Julián, el Birkin me cagó, pero me jodió. Oh, Dios mío, por favor. Los cambios de cámara son asquerosos. A ver, mira, recibí harto daño, estaba en fire y me tomé una hierba. ¿Cuántos golpes puedo recibir de Birkin G3, Julián? Me tomo el spray cuando ya hacía tanto golpe, no sé. No sé ya qué hacer, la verdad. Estoy súper asustada. Me mordieron los zombies de acá, pero me tomé una un
A ver, por ejemplo, si estoy en precaución amarilla, ¿alcanzaré un daño más? 5 minutes until detonation. Es amigo. ¿Por qué lado le pego? Por el lado izquierdo le voy a pegar mejor. Pero si estoy en precaución amarilla, ¿me alcanzaré a aguantar un golpe más? Fue peor que la run de ayer, pero no importa, la terminamos. No fue tan buena como la run de ayer, pero la terminamos al fin. Uf. Sí, el G2 fue el que me cagó. Como 1:31 con algo. Julián, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podrías ver en la retransmisión anterior si se ve desde el principio? Por favor. GG. Thank you. It was a bad run, but I did it. I finished. Around, oh my god. Oof. I have the antidote. If I give it to her. Mañana lo haré mejor. Lo prometo.
pero ahora disfrutaré mi momento de haber terminado una gran con cuchillo. Ahora sí ya me lo pueden aceptar, creo. De Resident Outbreak sería... Me gustaría mucho, me encanta el Outbreak. El estilo de juego. Oh, Dios mío, qué manera de cagarme miedo. A ver, veamos. Me recagué de miedo. Tenía los panes, pero apretado. Claire, Sherry. Ah, sí, está del principio. Yeah, I had a really bad G2. I will try a better time tomorrow. Suelo hacer, bueno, suelo avisar antes, pero me cuesta mucho tener un tiempo fijo porque trabajo. Pero por ejemplo estos días voy a estar haciendo stream de noche, generalmente a las 10:30 más o menos. Saluda Ezequiel. ¿Acaso a las 12 a.m? Estoy pensándolo, es que igual estoy súper cansada en este momento. Tengo un sueñito donde me tocó súper largo la jornada de trabajo, así que estoy pensando, todo depende. Yo creo que voy a seguir mañana, necesito descansar, que pasa es que anoche dormí muy mal. Hoy día me dio de todo, estaba enferma, estoy en cama. Sí, de Chile. Mañana tengo que trabajar, así que no sé, realmente me disculpo si tengo... Esta vez creo, necesito relajarme y descansar. Sí, hoy día me tocó trabajar, yo trabajo en mall, así que rip. Pero mañana seguimos. Pero ahora realmente necesito... descansar porque estoy en cama en este momento. Ah, bueno, fiestas patrias. Lo tengo libre y de hecho tengo ese fin de semana libre también, así que voy a estar 4 días haciendo stream. Vamos a hacerle host a unos amigos míos de la FGC, que ahora están haciendo un podcast porque se viene un torneo allá en Argentina, así que a ellos les vamos a hacer host. Uy, uy. Bueno, fue un minuto más lento, pero al menos terminamos una run. Y mañana intentaré hacerlo mucho mejor porque ese G2 me troleó muy feo. El cambio de cámara es asqueroso, así que bueno, ahí no tomo. Pero igual terremoto voy a darle, pero bueno. Ya, vamos a ser host. Chicos, de verdad, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por la buena onda. Muchas gracias.